Ven aquí, engendro. Ya verás cómo se te acaba el rollo de la cámara. ¡Que me deje! ¡Que me deje! ¡Que me deje, bestia! ¡Me estás haciendo daño! Lo siento, Raúl. Es que me ha asustado. Es un corto a mí que ha tenido mucho recorrido y me ha dado muchas satisfacciones, y una de ellas ha sido que me ha entrado mucha gente, ¿no?, hablando un poco de los problemas con sus hijos. Lo han puesto en colegios, lo han utilizado mucho. Quería preguntarle a Belén si para documentarte sobre la esquizofrenia consultaste con algún psicólogo, psiquiatra. Viendo documentación vi la esquizofrenia adolescente y me pareció, leyendo los síntomas, me pareció algo un punto de partida muy bueno, ¿no?, para contar una ficción, ¿no? La línea delgada que hay entre lo que es un comportamiento adolescente impulsivo, que no se reflexiona, que no sabe lidiar con la frustración, y lo que es una enfermedad mental y el inicio de una enfermedad mental, que es lo que cuenta aquí, ¿no? No la soporto. Todo el verano encerrada en esa casa por dos asignaturas de mierda. La atmósfera era muy importante para mostrar esa angustia de la niña, por eso la llevo a ese rincón. Eso estaba rodado, lo rodamos en Cuenca, en pleno verano, donde la atmósfera, la asfixia, ¿no? Ella se quiere ir con su amiga a la playa y la castigan porque tiene que estudiar y la encierran en un lugar que no le gusta, ¿no?, y que solo hace calor. Luego con Adriana también fue muy interesante el trabajo, porque Adriana Ugarte no tiene nada que ver con lo que era el personaje. Adriana fue lo más impactante, porque además luego hice casting a varias niñas que luego han tenido carreras que han estado muy bien, y al final, fíjate, Adriana, ¿no?, el recorrido que ha tenido, ¿no? A mí me da mucha satisfacción, y es, pues eso, que el inicio, ¿no?, ella de su carrera como actriz y la mía como directora. Padre, deja la botella. Yo quería mucho a tu hermano, Elena. No siga bebiendo. Y tú lo sabes. Quítate la chaqueta, Elena. Y la referencia, Rodrigo, porque yo antes en la presentación he dicho que era una mezcla entre thriller, drama rural, cine kinky de los 70, Lorca. Era un universo lorquiano, ¿no? Nos planteamos más eso. En un momento dado, siendo conscientes incluso de que perderíamos algo de realismo, siempre jugar un poquito a la contra del guión. O sea, trabajan muchas veces con los actores en el sentido de, venga, ahora estos son los diálogos. Vamos a trabajar y vamos a intentar quitar frases, a ver todo lo que podemos decir de algo. Tienes la cámara aquí delante, entonces muchas veces una bajada de ojos aporta, y si terminas una secuencia así, en vez de lo que el espectador espera recibir, sí se genera esa complejidad, y en una historia coral, y en un corto que tiene que ser muy conciso, suele venir muy bien. Que yo me arriesgué y no vuelvo a hacer más.